¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo video de El Señor de los Anillos, la batalla por la Tierra Media 2. Vamos a cargar la campaña del bien. Oh, sí. Oh, sí, ahí está Gloin agachado. ¡Ay! ¿Quién es ahí el que se queja? Aunque esta escena se ve a lo último del video. Oh, sí, me encantan los ambientes nevados. Vamos, carga. Hay que tener paciencia en la vida. Oh, sí, mucha paciencia. Con paciencia todo que se consigue. Oh, sí. El mal se extiende desde una antigua fortaleza en la profundidad de las montañas. Un lugar tenebroso que ha despertado hace poco. Los Trasgos tienen un nuevo líder que cumple la voluntad de Sauron. Cuando este siniestro caudillo sea eliminado, los Trasgos se dispersarán y la región se librará de las garras de Sauron. Oh, no. Qué extraña fortaleza. En los días antiguos, las landas de Ethen estaban dominadas por el rey brujo de Angmar. Ahora el nuevo líder de los Trasgos las ha reclamado para sí. Glorfindel, Haldir, gracias a los cielos que estáis aquí. Los Trasgos nos superan. Rápido, aún hay tiempo para salvar a nuestro pueblo. Oh, Trasgos con armadura. Estad atentos. Muy bien. Continúa sin mí. Me adelantaré y volveré con refuerzos. Vean, aquí está Gloin. Y... me enfrentaré a Glorfindel. Este es el camino. Esta misión me hace recordar mucho a la primera del Age of Mythology de Titans. Por el terreno, obviamente. Los Trasgos son demasiados. Oh, sí, esos arqueros son los mejores que tienen los elfos. Miren, miren, miren cómo hacen. Oh, sí. Oh, sí. Son muy buenos. Calma, seré vuestro. Acabad con ello. Estad atentos. Oh, no. Tiran flechas negras y cortas. Los Trasgos. Oh, sí, salen volando todos con las grandes flechas élficas. Destruye todos los trenes de Trasgos. Oh. Oh, sí, ahora estoy camuflado. Oh, sí, tenemos más arqueros. Muy bien. Llenadlos de flechas, elfos. Nada de distracciones. No les deis tregua. Vamos, mátenle las arañas. Bueno, estos ya están todos bien. Me enfrentaré a ellos. ¡Tenemos el enemigo encima! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Malditos Trasgos! ¡Me mataron a los elfos! Ahora probarán el acero élfico. ¡No dejéis que pasen! ¡Oh, sí! ¡No les deis tregua! ¡Ay! ¡Deja de tocar bocina, maldito! ¡Rápido! Odio a la gente que toca la bocina. Así sin sentido. ¡Rápido! Tenemos que proteger. Estad atentos por si viene el enemigo. Muy bien. Con estos arqueros somos prácticamente invencibles. Conozco esta zona. Seguidme. El enemigo que vaya primero. ¡Oh, sí! ¡Matamos a todos los Trasgos! ¡Liberemos la zona de ellos mismos! Está pasando algo malo. ¡Deprisa! Hay que detener la sombra. ¿Dónde está el asentamiento elfo? ¡Deprisa! En silencio. Conozco el camino. ¿Qué había sido eso? Muy bien. No son ¡uy! Hasta el
Uy, están a los nuts, ¿no? Que esas bestias asquerosas prueben el sabor de la cebra. ¡Oh, sí! Esos son los mejores arqueros de todos los elfos. ¡Matadlos a todos! ¡Oh, sí! Los trasgos han sido expulsados del asentamiento. Los elfos nos ayudarán con esos muros. ¡No! ¡Qué trucho! Si los Ents no participan de este conflicto. Siento una presencia tenebrosa. Además, hay que preparar una fortaleza y librar además, a esas malvadas criaturas. ¿Cómo es posible que haya una cámara a los Ents en las montañas nevadas? Preparad las herramientas. Es algo ilógico. Bueno, acá construimos la cuesta fortaleza. ¿Dónde tenemos que construir? Y la cosa nuestra. Construimos estos arbolitos que nos dan recursos. Queda mucho por hacer. Tengo suministros de construcción. Oh, sí. ¿Dónde estás, verde? Que te quiero. Ay, estas malditas motos. ¡Qué calor que hace! Maldita sea. No me gusta el calor. Vamos, quiero que se vea verde. Ay, ¿por dónde será? ¡Ay! Te caché. Oh, sí. Estoy listo. Ya llegan los suministros de construcción. Y construimos ahí. Oh. ¿Para qué? Protegería no a nuestro me sirve. Vamos adelante. Bueno, esta misión la podríamos ganar fácil, muy fácilmente y exactamente y perfectamente con los tres héroes. Por las montañas. Y si no los detenemos, volverán a amenazar a los líderes de las montañas. Hay que destruirlo. Aquí se termina. Oh, hay que destruir muchas cosas. Qué extraño ese tambor. Oh, sí. Elfos, luchad con valor. Vamos. No deben quedar en pie. A ver, vamos a probar el famoso poder. Elfos al combate. Es un poder que solo se adquiere en nivel 10 y nada más le quita eso. Soy qué cagada que. Alejaos de ellos. Me parece que este es el fin de Glorfindel. No aguantaré mucho más. No eres fuerte como Gloin, el gran enano. Muy bien. Los gigantes de las montañas. ¡Ay no, Gloin, te estás quemando! ¡Que alguien destruya el tambor! Yo me encargo. ¡Por aquí! ¡Vámonos! Ahora podemos comprar algunos de estos. La torre solitaria. Una torre enana. Atacan un mayor. O una torre alta hecha por los enanos, ¿no es cierto? Bastante linda estéticamente. Oh, sí. Por estas tierras. Matadlo. Siento una presencia tenebrosa. Ahora elfos, enemigo está aquí. Al otro. Al otro titán, iba a decir. Al otro gigante. Vamos. ¡No! ¡No! Glorfindel se quedó trabado. ¡No! ¡Ah! Ahí está. Debemos mantener nuestras fronteras a salvo. ¡Vamos adelante! Oh, sí, la frontera. ¡Adelante! Nuestro camino está claro. ¡Matad al troll! Siento una presencia de enemigo arriba. No duran nada. Solo estaba descansando. Vamos a hacer la forja. Materiales de construcción. A ver si podemos hacer un mayor más ahí. Perfecto, me gusta ese número. Elfos, vamos a destruir todo. Nuestro valor se impondrá.
Vamos. Para eso dame todo un cofre con todos esos recursos. No, atacan la torre solitaria. Oh, tira hachas. Que en paz descanse. Qué fea voz que tienen esos elfos. Es horrible. Me imagino que ahí habrá varias tropas. Totalmente. Vamos a posicionar estas tropas estratégicamente bien posicionadas. Os guiaré bien. Que no queden restos de su presencia. No pueden esconderse de un enano. Elfos, preparad las armas. Tenemos que detenerlos. Oh, sí. Libera la cámara del Hens dormida y úsala para aplastar a tus enemigos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Yo no compré a Tom Bombadil. Tom Bombadil. ¿Ustedes vieron que yo lo haya comprado? Qué extraño. Siento una presencia tenebrosa. Muy extraño. Es un personaje de la comarca. Este enano está listo. Protegeré a nuestro pueblo. Oh, qué lindo el canto de los pájaros por la mañana. Elfos, no os descuidéis. Preparaos. Moveos a vuestras posiciones. Tengan cuidado porque si hacen clic derecho ahí, pierden todas las tropas. Absolutamente todas. Elfos, preparaos. Los elfos lo necesitan. Hay trabajo por hacer. Muy bien. A ver si hacemos otro. Queda mucho por hacer. Oh, sí. Tenemos que librarnos de los siervos de Sauron. No nos podemos quedar aquí. Destruid la torre de vigilancia. Debemos estar alerta. El enemigo está aquí. Os guiaré bien. Hemos mejorado la forma. Hay que detener a la sombra. Oh, sí. Al ataque. Vamos adelante. Hay que destruir todos los pozos. Oh, murciélagos. Oh, sí. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Gloin! ¿Cómo se la banca Gloin? Puede contra todas las flechas. ¡La muerte me acecha! ¡Nuestros hogares están en peligro! ¡Aguantad! ¡Nos atacan! ¡Elfos, luchad con valor! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rápido! Y claro, lo envenenaron a Gloin. Y además les pegan esos... Elfos, luchad con valor. Esos mini trolls, creo que no. Ni la cara. Ah, no, los semi trolls. Debemos mantener cierto. Nuestras fronteras a salvo. No nos podemos quedar aquí. De nosotros. Adelante. Vamos a destruir los pozos. Miren, por eso tenemos que destruirlo. ¡Nos atacan de nuevo! Los pozos de los trasgos tienen las mismas funciones que la mina, que las minas de enanas. Esto no debería estar aquí. Pueden transportar unidades. Elfos, de no os descuidéis. Es una gran estrategia, te digo. Quedaos cerca. En vez de hacer un largo camino con los enanos y mucho más que ellos son lentos. Lleva al constructor con su carrito. ¡Oh! Los hobbits son malísimos. Oh, sí. Acá vemos. Oh, ¿qué le pasó? Bueno, esperen, así ven bien la animación. Oh, sí.
Esta yo la llamo la animación de Romeo y Julieta. Oficiales, reuníos. Ah, ahí salieron los hobbits. No nos superarán. Ahí está Julieta. Y se asoma un poquitito y dice: ¡Oh, Romeo! Y ahí después dice: ¡Ah! ¡Oh, mi querida Julieta! ¡Espera ahí que ya voy! O sí, espera ahí, no te muevas. Y ahí salen los hobbits. Y después ella se mete ahí adentro y como que se esconde en un armario y después sale ahí Romeo y no la encuentra. Se queda decepcionado. Estos hobbits no aguantan nada. Son muy malos. Por aquí. Corred. Ya voy. Corred. A ver si pueden hacer algo. Elfos. Vamos adelante. Vamos. Ay, la cámara de los Ents. Arreglaremos las cosas. Oh, sí. ¿Por qué siempre hago lo mismo? Vamos a desarrollar esto. Y vamos a construir cuarteles elfos. Un lugar estupendo, sin duda. Tengo suministros. Vamos a trabajar. Atacan desde la distancia. Hay que probar en el otro lado. Oh, no, los hobbits. Pobrecitos. Ah, mira, me mataron tres, bastante bien. Tenemos espadas forjadas. El cuartel ha sido terminado. Bueno, acá lo tenemos para hacer a Barbol y a los Ents. Bastante trucho, como vemos. Debemos llevar la justicia al enemigo. Es la base del enemigo. Oh, por ahí está la fortaleza atrás de los trajos. Debemos mantener nuestras fronteras a salvo. Seré vuestro guía. Hay hombres. Hemos construido un cuartel. Tenemos la nueva armadura. Vamos a tener fuego. Explota. Estad atentos por si viene el enemigo. Arqueros del Bosque Negro. Debemos defender. Elfos, no os descuidéis. Arqueros, por aquí. Qué fea arqueros voz. Arqueros en línea. Elfos, preparaos. Quedaos cerca. Proteged la zona. ¡Moveos! Han llegado los portaestandartes. Oh, muy bien. Estad atentos por si viene el enemigo. Elfos, por aquí. Oh, ahí nace Barbol. Nace del suelo. Y viene con una piedra. No está furioso. Tenemos que detenerlo. Muy bien, Barbol. Vemos que le han mejorado los gráficos notablemente. Oh, sí, caen hojas. Pero los pies siguen siendo igual de feos. Y bueno. Ah, también le voy a mostrar esto. La expansión de Ent Vigilante. Hemos mejorado la forja. Debemos llevar la justicia al enemigo. El enemigo ha instalado al ataque. Ya no corromperán estas tierras. Árbol, así me llaman. Calma. Elfos del bosque. Vamos al ataque. Del bosque negro. Protegeré a nuestro pueblo. Bueno, oh, es el rey Trasgo. Miren qué feo que es. Disfrutad de la comida, mis. Estamos sentados sobre un alacrán. Algo por el estilo. Un escorpión. Vamos, Barbol, mata a todos. Los ataques se han extendido por estas tierras. Nuestro valor se impondrá. ¡Buen golpe! ¡A la destrucción! El mal está encima de nosotros. Oh, sí. Vamos, matadlos a todos. Elfos, nada de distracciones. Ataquen. Elfos, no os descuidéis. ¿Dónde sale esa? Estad atentos por si viene el enemigo.
Qué cosa más extraña. Arqueros del bosque, oh, sí. El enemigo está aquí al lado. Avanzad. Al ataque, mis valientes. Tumularios. Oh, tumularios. Son como una especie de fantasmas, espectros. De lejos son fáciles de matar. Pero tengan cuidado cuando se acercan. O cuando combaten contra los héroes. Con los héroes contra ellos. Porque cada golpe se recarga la vida. Quedaos cerca. Vamos. Debemos defender nuestros hogares. Arqueros en línea. Vamos, destruir todo, elfos. Destruid sus edificios. Muy bien. No alcancé a leer lo que decía. El enemigo está aquí. Golpe. Me enfrentaré a ellos. Que vuestros espíritus sean poderosos. Oh, sí. Hoy es martes. Está nublado aquí en la ciudad de Rosario. Y hace mucho, mucho tiempo. Los pájaros cantan. ¡Corre, corre! ¡No! Me lo mataron. Vamos, Barbol, encárgate de ellos. Vamos, Barbol. Vamos, Barbol, tú puedes. No, Barbol, no. Oh, miren los trolls. Nuestras tierras volverán a estar a salvo. Elfos, concentrados en disparar. Apuntad los disparos. La estructura va a destruir todo lo que vean. Oh, ahí está la expansión del Ent Vigilante. Vemos que es horrible. Tenemos que reunir nuestras fuerzas. Es asqueroso. Seré vuestro. Miren, además no tiene piernas. ¿Qué es? Una catapulta. Miren cómo dispara. Vamos. Tira piedras. Increíble. Y después lo saca del suelo. Vamos, héroes. Destruid todo lo que vean. Purificar la tierra. ¡Arcos! ¡Al bosque! ¡Moveos a vuestras posiciones! ¡Al ataque! Miren lo que es esa fortaleza. Parece una cara. La cara de un cíclope. Oh, miren cómo se destruye. Oh, se hunde todo, se lo traga a la tierra. La sombra ha tenido que retroceder. Oh, sí, victoria. Después de la batalla, un solitario prisionero enano es liberado y suplica con desesperación la ayuda de Glorfindel y Gloin. Su clan enano de las Montañas Azules está siendo atacado por un terrible dragón. Se rumorea que el dragón sirve a Sauron a cambio de uno de los anillos de poder de los enanos, a los que se lo robaron hace mucho. Oh, increíble. Oh, sí. Crisis. Oh, sí. Muy bien. ¿Tres minutos? Vaya uno a saber. Bueno. Oh, las montañas azules, esa será la siguiente misión. Miren qué gran paisaje.
como para vacacionar. Oh, sí. Bueno, vamos a guardar. Campaña Fede Grava, como siempre. Oh, sí. Se ha guardado muy bien. Y bueno, gracias por ver esta misión. Será hasta la próxima. Adiós.